Hola, 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 florecillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El vídeo que os traigo hoy es un vídeo un poquito diferente porque, bueno, voy a hablar sobre mi experiencia en un tema. Me lo ha pedido una suscriptora que se llama Carolina, que desde aquí le mando un besazo enorme y, bueno, creo que es un vídeo que a algunas de vosotras yo creo que os puede interesar, así que yo voy a hablaros desde mi experiencia. Recordar que lo que a mí me haya ido bien o mal no quiere decir que a vosotras os vaya a ir bien o mal, pero, bueno, yo os cuento mi experiencia y a vosotras pensáis. Así que si te interesa saber mi experiencia con la píldora anticonceptiva, pues empezamos. Lo que os quería comentar es que sé que hay muchas personas que, como la puedes coger la píldora sin receta, creo, por lo menos antes, hay muchas chicas que iban y porque una amiga tomaba tal píldora, pues ellas iban a la farmacia y pedían tal píldora. Yo os aconsejo que no lo hagáis para nada. Si queréis utilizar la píldora, os aconsejo que vayáis a vuestro médico de cabecera y que se lo pidáis. Os aconsejo que vayáis a vuestro médico de cabecera, se lo comentéis y, bueno, él lo que va a hacer es haceros una serie de preguntas, como por ejemplo si fumáis, ya que las personas que fuman la píldora no es muy recomendable. Y también te hará unos análisis. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay personas que no los explican muy bien, porque yo no soy médica evidentemente, pero si tú tomas la píldora y tienes algún problema, te puede dar, creo que es una trombosis o algo así, ¿vale? No quiere decir que a todo el mundo le vaya a pasar, pero que puede pasar. Entonces yo creo que antes de que pueda pasar algo, mejor prevenir que curar, ¿vale, chicas? Entonces yo creo que lo que debéis hacer es que utilizarla, es como yo hice. Fui a mi médico de cabecera, se lo comenté, mi médico me hizo unos análisis y después me la mandó. La píldora que a mí me mandó es de la marca Loet, ¿vale? No sé si vais a poder leer el nombre. Loet. Y, bueno, tiene poquita carga hormonal, creo. Hay diferentes píldoras con más carga hormonal y con menos. Y, bueno, además de que te hacen un análisis al principio de tomarla para ver si puedes tomarla, también una vez al año, desde que las tomas, te hacen otro análisis para controlarte. Por lo tanto, creo que es importantísimo ir al médico y no tomarnos las cosas, venga, a la ligera, ¿vale? Bueno, comentaros, ¿qué tal me han ido? Bueno, yo las comencé a tomar hace más de un año y no he notado ningún efecto secundario. Sí es verdad, tengo que decir que los dos o tres primeros meses me notaba quizá como mucho dolor de cabeza de vez en cuando y dolor de pechos, ¿vale? Pero, bueno, eso es hasta que tu cuerpo, los primeros meses es normal, hasta que tu cuerpo se estabiliza y se acostumbra a ella. Después, deciros, no he notado nada. Nada, ¿vale? Las ventajas que lleva esto, pues es principalmente para mí, que era por lo que yo más quería ir a que me las mandaran, era que no la regla, disminuye bastante más su cantidad y además de ello te duele muchísimo menos. Yo era una persona que la regla, o sea, me dolía horrores. O sea, era un dolor que no podía aguantar, que es que me tumbaba al suelo, te lo juro. Aparte de que los primeros días manchaba muchísimo y era fatal, o sea, tenía anemia y todo de todo lo que manchaba. Desde que la tomo, o sea, para nada, es que para nada. Sí, los primeros meses me dolía igual o incluso un pelín más, pero dos meses y ahora estoy, es que no me duele nada, o sea, me duele a lo mejor un poquito la tripa. Y por eso lo noto, pero de verdad que no me duele nada. Además, me dura muchísimo menos. La verdad, a lo mejor me dura 3 días, como mucho, y antes me duraba a lo mejor 5 o 6. Pues ahora me dura 3 días. Apenas mancho, simplemente con ponerme Salva Sleep, ya me basta y no me duele para nada. La verdad que creo que son más ventajas que inconvenientes, ya que no noto ningún efecto secundario. Y, bueno, el dolor de regla ha remitido muchísimo, la forma de manchar ha remitido muchísimo, la duración de regla ha remitido muchísimo y la verdad que estoy súper contenta con ellas. ¿Cuál es quizá el inconveniente mayor que le veo? Pues el inconveniente mayor que le veo es que tienes que estar pendiente de que no se te olvide. Evidentemente yo lo que hago es que me pongo una alarma, yo me la tomo a las 10:30 de la noche. Me gustaría mejor tomármela por la mañana, pero, bueno, tengo otro tratamiento, ¿vale? Que es que tomo Levotroid, porque tengo una enfermedad que se llama hipotiroidismo, que es algo así como que mi glándula tiroidea, que está en el cuello, no trabaja lo suficiente, ¿vale? Hay otra enfermedad que es parecida, pero es de la misma, del mismo sitio, pero es diferente porque es el hipertiroidismo, que es que trabaja demasiado, ¿vale?
La mía es que no trabaja, es una vaga. Entonces, yo todas las mañanas tengo que tomar una pastilla de Eutiros y bueno, el médico me recomendó que mejor, si por la mañana tomaba Leotroid, pues que por la noche tome la píldora. Entonces me la tomo a las 10 y media de la noche, me pongo una alarmita, es muy importante, chicas, poneros alarma y así no se os va a olvidar, porque si no, se os va a olvidar. Es evidente para mí, porque me pongo la alarma, si no se me olvida. Y meterlas en el bolsito que llevéis siempre, todas las mañanas, os lo hago yo, por si acaso ese día vais a estar en algún lado y no la vais a tener en casa. Y bueno, poquito más, no sé qué más contaros. Si tenéis alguna duda más, pues, de su uso, ¿cómo deciros? Bueno, pues la primera vez que la utilicéis, debéis tomarla el primer día de vuestra regla, ¿vale? Cuando vayáis a empezar la caja, tiene que ser el primer día, ¿vale? El primer día que os baje la menstruación, empezáis por el número 1 que está aquí. ¿Lo veis? No empecéis, si ese día que os ha bajado la regla no os lo habéis tomado, esperaros al mes que viene, si es la primera vez que la tomáis. Porque si no, no va a surtir efecto, ¿vale? ¿Qué más deciros? Luego, que con otra oferta. Otra ventaja que tiene esto es que la regla se te regula muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí, por ejemplo, me baja todos los domingos, no todos los domingos del mes, sino que, por ejemplo, el tercer domingo de cada mes me baja, ¿vale? No se me mueve ni un día para atrás ni un día para adelante, se te regula muchísimo. Entonces es muy cómodo porque tú ya estás hecha la idea y sabes que ese día te va a bajar la regla, entonces vas preparada y no vas a tener ningún accidente, ¿vale? Y bueno, lo que os seguía contando sobre tomárnosla, luego ya sabéis, pues cada día seguir los numeritos que hay aquí, ¿vale? Todos los días hasta que lleguéis aquí. Estas pildoritas blancas se llaman placebo, ¿vale? Que es como si no tomarais nada en absoluto, ¿vale? Es nada. Es como para no perder el hábito, las hay sin placebo, ¿vale? Que vienen solo las 21 píldoras activas y luego tenéis 7 días de descanso. En esos 7 días de descanso podéis coger píldoras que no tengan placebo o estas que tengan placebo para no perder el hábito. ¿Por qué? Yo las he cogido con placebo porque si a lo mejor yo termino siempre un miércoles de tomármelas, ¿vale? Pues si a lo mejor es desde el jueves ese hasta el miércoles que viene, yo no tengo el hábito de tomarme la píldora, pues a lo mejor ese día se me olvida tomármela. Aunque estas que te tomas blancas no tienen nada, da igual si se te olvida una de esas blancas, no hay problema, ¿vale? Porque no llevan nada, es simplemente para tú tener tu hábito de tomarte una píldora y que no se te olvide cuando pides las píldoras activas, que son las rositas, ¿vale? Entonces, bueno, yo las he cogido con placebo por eso, para no perder el hábito, que no se me olviden. Estas píldoras son 7 días, que son la semana que tú descansas, y bueno, poquito más tiene. Deciros que si se te olvida una de las píldoras rositas, si no excedes las 12 horas, no hay mayor problema, simplemente tú cuando recuerdes que se te ha olvidado, te la tomas y luego te tomas la otra que te toca tu hora normal. Por ejemplo, si a mí se me ha olvidado, yo me la tomo a las 10 y media de la noche. Si son las 1 de la mañana y me acabo de la madrugada y me acabo de acordar, me la tomo y ya me vuelvo a acostar. Y luego a las 10 y media de la noche ese día, me la tomo. Sin que se, ya está, no pasa nada. Si excedes las 12 horas, lo que deberías hacer es tomártela también, tomarte la que te toca y además utilizar otra barrera anticonceptiva durante 7 días. Como por ejemplo el preservativo si no queréis quedar embarazadas. Así que bueno, pues ya no sé qué más contaros. Si tenéis alguna duda más, pues me lo dejéis en comentarios abajo en la cajita de información que yo os contestaré encantada. Y bueno, espero que os haya servido de ayuda. Recordad darle manita arriba si te ha gustado este vídeo. Dejadme algún comentario si tenéis alguna duda o petición. Suscríbete al canal si este es el primer vídeo que has visto mío y te ha gustado. Y os mando un besazo enorme y hasta el siguiente vídeo. ¡Mua! No, no, no.